Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablar de cosas muy serias. Hola mis corazones con patas, bienvenidos a un nuevo video. Sí, ya estaré aquí en YouTube para que crean que no estoy muerta. Y nos dicen en este evento de Eldaria que el país de Halloween vuelve a Eldaria. Sí, como cada año. Y nos dice... Este visita la ciudad de los malditos y libera a Miko de las garras de una bruja sedienta de poder. ¿Te atreverías a comenzar una aventura por las tierras sombrías? ¡Oh, me encanta ese traje de nuestra querida guardiana! La última vez que se vio a Miko fue cerca de la ciudad de los malditos y después no se ha vuelto a saber nada de ella. Cada día te propondremos una escena con diferentes opciones. Toma la decisión correcta para salvar a Miko de las brujas de las tinieblas. Por cada escena que termines recibirás un elemento del conjunto Necromancer. Y vamos a ver cómo está de hermoso. ¡Uy, es preciosa! ¡Es satánico! ¡Es hermoso! Ok, ya, me calmo. En este evento podrás conseguir 3 imágenes terroríficas. Nota, escoge bien el camino que quieras seguir, ya que tus elecciones serán decisivas a la hora de conseguir las imágenes. Al igual que elementos del conjunto Fortune Taylor. ¡Oh, miren qué hermoso! ¡Es precioso! Y miren, este familiar es un cuervo. Yo lo necesito en mi vida. ¿Qué tiene la guardiana en la mano? Es un incienso mágico, yo creo que para alejar a alemanes con sueñosas o ratas de dos patas, ¿no? Bueno, dice, no te preocupes si tu familiar no tiene el espíritu aventurero. Nota, los elementos de Halloween 2018 estarán disponibles en la tienda de Porriri Perrero. Perrero. Ser valiente tiene recompensas. Una vez que Miko esté fuera de peligro y que hayas acumulado las riquezas de Halloween, conseguirás un regalo adicional, que es este hermoso y preciosísimo familiar que... Ven aquí, es este, spoilers, ok, perdón. Y tenemos un pequeño extra conjunto Fallen Angel en la compra de, dice... Está disponible a partir de 1500 puntos de recarga, elige tu color favorito. ¡Uy, qué bonito! Está bien bonito. Consejos, para que el evento funcione terriblemente bien, recuerda vaciar el caché, eliminarlas con tu buena suerte. Pues vamos a ir checando un poquito más del evento, mis corazones con patas, sin antes ir a revisar el mapa que nos dejan por aquí. Pues bueno, aquí tenemos el mapa, como pueden ver, lo van actualizando las chicas del Daria Solution Game. También les propongo que si pueden apoyar a las chicas de aquí, junto con las personas que trabajan esta página tan genial, donando. Ahí tienen su tab para que donen. Aquí está. Yo en cuanto tenga dinerico, pues ya, a ver, donaré algo por ahí. Y aquí van a ir actualizando poco a poco la información respectiva de los atuendos que se encuentran aquí. Les dejo el enlace a este hermoso mapa, apoyen la página en la descripción del video. Y también muchísimas gracias a todas las chicas y chicos que dejan sus comentarios abajo para que este mapa se vaya empezando a llenar con la información del evento. Pues me despido por ahora. Nos vemos en una segunda parte de lo que sigue del evento, porque yo tengo que ir a hacer mis deberes eldarianos. Les dejo en la descripción del video las respuestas que ha compartido Mundo Uvalo. Muchísimas gracias por tu gran trabajo, corazón. Y de hecho me las habían mandado, pero te doy tus créditos. Y bueno, chao, chao.